Vale. No sé dónde está esta gente, pero bueno. A ver. Ah, vale, sí, era esa. Fuck. Yo tengo cosas así en... ¿Me queda algo más? Nope. ¿Esto qué hace ya?
Ah, coño. Vale. Es que digo, me sale que está en un grupo, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Ves? Sabía yo que estabas con un... Hola. Me ponía que estaba en este grupo. Pero... Acabo Vale. de caer. Buenas. Buenas, tío. Joder, ¿cuánto tiempo? Buenas, Adri. Ya he empezado a olvidar tu voz, aunque hablásemos por WhatsApp. Sí, ¿no? Claro, tío, es que el móvil no es el mismo que el micro. Bueno, ¿qué? Ya he visto que te has cambiado el nombre, ¿no? Sí, Oliver también. Va, yo también me lo he cambiado. Estaba dudando, tío. Este es el nombre que me iba a poner al principio antes de hablar del nombre del clan y todo, ¿sabes? Creo que te lo dije. Y te dije, tío, qué cabrón, está pillado. Ya he aprovechado con la sigla y digo, toma por culo. Pues sí. Oh, hostia, me acabo de cargar un civil sin querer. Upsi. Me ha gustado, tío, El dice. Titanfall 2. Lo Está muy tengo que guapo. instalar, tío. No lo tengo instalado. O sea, lo iba a hacer, pero como le he Está tirado bien. fuerte otra vez a esto, Los míos crece que hay. algo recon, Pues pues está muy entonces bien, tío. sí, el 1 a mí me gustó y el 2 se dice que es 1000 veces mejor. O sea, si el 1 me Yo creo que gustó estoy y ese haciendo es mil falta, veces ¿eh? mejor, Sí. Oye, una pregunta. El ID online es el que me tengo que cambiar, ¿no? sí, el nombre es tu nombre personal. Sí. A mí al principio me pasaba igual. Yo cuando lo vi dije, ¿esto qué coño, eh? ¿Nombre o ID? Y yo lo, a ver, por lógica es ID, pero sabiendo cómo es PlayStation... No sé yo. Es que, tío, estaba hasta la polla de... XX Sniper Wolf XX... La más larga del Quijote. Y te preguntas, ¿por qué no has puesto la sigla al principio? ¿Qué es lo que suelen hacer? Porque hay mucho subnormal que de repente te llama TDW. Así que... Sí, yo prefiero el final. Sí, no, yo también, pero por lo que te estoy diciendo sobre todo, tío. Aunque en Socon era el principio, ¿eh? Y me Sí, no, gustaba, en verdad. en todo Era lo suele que ser al quería usar. principio. Siempre suele ser al principio. Sí. Pero no se queda claro porque en verdad se debería de separar con esto, con... ¿Cómo se llama? Espacio. No, tío, Es que no sé a qué la... te refieres. Con separar. Hacho, tío, cierras y abre barras de estas, tío. Ah, vale. Sí, sé lo que dices, sé lo que dices. ¿Cómo se llama? Las barras estas, tío, las corcheas, no las... ¿cómo coño se dice? Da igual, tío, se me olvida completamente. Pues dice, bueno, pues eso, te sé lo que dice, es lo importante, ya está. Esto que es como una caja, tío. Cuando lo juntas. Pero, eso. Algo te digo. Paréntesis. Eso. Paréntesis. Joder. Tío, mira qué fácil la Octavo. palabra, ¿eh? Fíjate que lo uso poco, ¿eh? Pues sí, cabrón. Yo uso más en matemáticas que en lengua eso. Si no, ¿eh? Es Ya. que este hombre tiene lo suyo. A Yo ver, ¿cómo tengo es? excusa.
En la fotografía no se usa. Pero en cierta rama. Sí. El brujo de DW. Oliver estaba todo contento cuando se lo he dicho, en plan, tío, venga, pa'lante. Se ha quedado todo contento. Que lo tengo en WhatsApp, tío, me ha dado el número. ¿Sabes? Y adiós. Sí. Claro, es que cuando te cambia el nombre te desconectas. Yo esperaba de todo hoy menos que me invitaste. ¿Eh? Yo esperaba de todo hoy menos que me invitaste. Ah, ¿de qué te he visto? En el grupo de brujos y he dicho, coño. No me deja unirme porque cuando te cambias el nombre, te detecta con tu nombre anterior y el juego, pues la play se raya, en plan tú, que no te conocen, son mierda. ¿Sabes? Estaban hablando en WhatsApp el tema de las cuadras. No, el brujo de dudo lo es. ¿Eh? Mejor no hablo con la boca llena. Mejor. Me acaban. ¿Qué me están contando? ¿A ti no te ha pasado? ¿El qué, Ah, tío? sí, se ha pasado, se ha pasado. ¿El qué? Porque cuando te cambias el nombre, te aparece como que no tiene a nadie agregado. ¿LOL? Me aparece como que me puedo Te agregar puedes a mí agregar a ti mismo. mismo. Que pues claro, no le des que se te buguea, ¿sabes? Pero. Pero claro, como se supone que ya no es tu nick, pero tarda 5 o 10 minutos en cambiarse, Ah, venga. ofi Por oficialmente eso. no eres nadie. Por eso la salida de este eso, vale. Claro. Oficialmente no eres nadie todavía. ¿Sabes? Y si te hubiese invitado y te hubiese intentado unir, no te hubiese dejado, por ejemplo. Por eso es lo que te iba a avisar. Que no te intentases Ay. unir, que creases un grupo tú. Te pone que tiene. Que el contrario tiene unos estos de privacidad y no te deja entrar. Vale, yo es que creé directamente. Digo, va, voy a crear directamente. Brujo, ¿tú estás en Titanfall? Sí, estoy en una partida, ahora te invito. Está muy bien, tío, me gusta. Sí, a Yo mí me quería también me apuntar. gusta. Pero ya te digo, no me lo he descargado todavía porque decía a mí, todavía no lo va a tirar, así que. Y ahora estoy viciado de nuevo a algo Raycon, tío. Tengo temporadas. Sí. Yo es que
Hasta que no esté bien, tío. No, no voy a meterle caña al correcto porque ¿Bien es en un qué juego que me sentido? gusta mucho. Pues cuando esté en la casa, listo. Ah, vale. A Que ver. pensaba que decía el juego y en plan, ¿en qué sentido? No, 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 no. Yo. Vale. ¿Quién está haciendo una casa? ¿Bien? Sí, ¿Eh? sí, lo estuve comentando que se muta. Pues yo estoy echando cuenta. Mi paenero ya Que no sé si se lo está dije a por ahí. Raiden en plan, oye, que este hombre se ha mudado, que por eso desapareció. Y Okay. que eso es un juego que me gusta mucho y no quiero desaprovecharlo. Pues sí. A ver, yo Jugarlo ahora, bien. tío, sobre todo estoy... Ah, aquí... Es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que jugaste a este juego. Ah, cuando tú jugaste por última vez había tope de puntos de... Me saldrá. De lo del pase de batalla. Pues no sé. Pues ya no lo hay. Dime. Antes sí lo había, O sea, antes ¿qué era cosa? de 400 puntos. Ahora es ilimitado, o sea, si te Ah, creas hacer todo el... sí, había, sí, había. Ahora, si te creas hacer el pase en un día, te lo puedes hacer. Oh, Te bien. faltan misiones, creo, ¿eh? No, pff, te faltan misiones y yo soy de Ghost War. Uy, ¿por qué? ¿Y por qué no te No puedo. descargas ahora el juego, tú? Y estamos esta noche una partidita. Porque ¿O no queda quieres media coger hora cosas? para pa tirarme. O sea, lo voy a dejar Pero esta si noche mañana. descargando, ¿sabes? Si mañana es fiesta, tío. No en todos los sitios, pero yo de todo modo te recuerdo que madrugo todos los días, cabrón. Pero si es ley de la Constitución en toda España. ¿Qué día de la Constitución? Pero si eso ya pasó. Ya, porque co coge el viernes y el lunes siempre. ¿El qué? Te pregunta el millón, ¿qué tiene que ver eso si yo no estudio? Ya, pero en plan, ni mi padre trabaja tampoco Pero, ese lunes. ¿qué tiene? Si tu padre es de contrato, yo a mí me paga si yo lo hago como si es el 25 de diciembre. Es lo que tiene autónomo. Que soy mi puto jefe, ¿sabes? O sea, Sí. a mí no me viene. Me Ah. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones prolongadas! Lobo, es que no has rendido este mes bien, así que quedas despedido. Joder, tío, pero es, no he hecho nada. Esa es la cosa. Hostia, es que en este tiempo que no has estado, te has perdido un cojón de cosas. Vaya. Lo de verdad que tú También... lo sabías. ¿El qué? Lo de nosotros no lo sabías cómo se compra Raco. ¿Eh? Que tú sabías lo que ha pasado Sí, con el ha Raco. hablado con Ah, Raiden. sí. Ah, vale. Y ya lo conocía ese. Sí, no, yo fui a avisar, pero dije, no voy a decir mucho porque tampoco es por joder la marrana, ¿sabes? Por Y al eso yo final... tampoco le conocía dije desde nada. GTA. Yo dije lo que pasó conmigo y ya está. No dije nada más. Es más, no le dije en ningún momento a Rubén que no Ya, se pues... juntara con él, ¿no? A mí me dio cosa hasta no decirlo porque dije, tío, es que le va a hacer lo mismo. Y en efecto, le ha hecho lo mismo. Lo mismo o peor, ¿sabes? Porque a nosotros pues, No intentes técnicamente no engañarme. nos hizo nada, ¿sabes? A él le ha quitado toda la ¿Quieres gente. contarme algo más sobre esto? Es lo que he oído. Te lo agradezco mucho. ¿Sabes? Claro, ser un mentiroso encima. Que lo pueden decir cosas a mí por ser un mentiroso, ¿eh? Según, ¿eh? Sí. Oh. Te Mira, leo los mira, ese mensajes. te ¿Qué? puedes unir, Adri. Ah. Te leo ahora los mensajes que me ¿Dime? manda a mí, o sea, flipa. Mira a ver si te puedes unir. Voy. Nada, tampoco me interesa mucho el pavo este. Ah, bueno. Esperamos que si. No, no dejo. ¿Me quieres contar por algo especial? Sí. No, porque hacía mucha gracia. Es que ya me imagino los comentarios.
No, 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 no. es que me vino a mí, ¿vale? En plan, tu víctima. Sí. Y me hizo toda la gracia, ¿sabes? Porque, claro, te pones a pensar y dices, pero si ya me pusiste a mí a parir una vez, ¿por qué haces como que no te conozco? No se Claro, que no se acordará. acuerda, yo qué sé, claro. No, no, que tiene neuronas en el cerebro. Tanto Puede cerebro y tan poca neurona. ser. ¿Te gusta Hola, esa forma de decirlo, ¿eh? El dicho. Joder, es que si te pones a pensarlo, es un insulto muy bueno. Porque si está falto de neuronas, no lo va a pillar. Se va a quedar con lo de tanto cerebro. Mira, gracias por el halago. Tener mucho cerebro no quiere decir tener mucha inteligencia. Yo creo que una papelera es mal hecha, es mal hecha, es decir. Me estoy haciendo el rango 10 de todos los estos, tío. Los... me saldrá. Todas las clases, coño, que no me salía. Me ha dado el venazo. Sí. Y he dicho, tío, pues para adelante. Tengo que hacerme a 20 tíos sin palmar. Ni una sola vez. Así, de repente, en plan, pa, 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 matar a 20. Tío, el de asalto, los... Estos de asalto se me están haciendo súper fáciles, tío. Sí. Es que son todos iguales. En plan, mata a 70 tíos. Mata a dos tíos seguidos en menos de X segundos. Mata a... Espérate que hay un hijo puta aquí. Ahora cuando acabe el bronce se convierte, ¿no? No ¿Qué? sé, cosas muy sencillas. Que cuando todo acabe se quiere invitarme. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Luego... ¿te conté la última de Rocky? Algo me contaste el otro día. Sí, que estaba hasta la... el otro... En plan, ¿te lo dije enfadado o no? Yo todavía no he entendido lo que pasa en Rocky, ¿eh? Tendría que la habrá dicho eso, pero todavía no he entendido. Buah, se lo he dicho veces. Pues coño, a ver, tú imagínate que siguieses con nosotros, ¿vale? Sí. Y estás en un juego y de repente dices, no, es que me gusta más este rol que no el vuestro. Me quedo en vuestro clan, pero en estos juegos que están inactivos por el momento. O ¿Por qué sea... te dijo eso? No, a ver, no me lo dijo así, pero sin explicar básicamente dijo... Oye, Lobo, es que estamos aquí haciendo este rol y este rol me gusta más porque me dio una justificación y me quedo. Y luego le dijo a Oliver, Oliver le preguntó en plan, ¿eso quiere decir que te vas del clan? Dijo, no, 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 o sea, yo no me voy del clan, me voy de la sección de GTA. Me quedo en la de Battlefield y en la de Ghost Recon. Qué tonto. Yo pensando y digo, pero si Battlefield es, no, no tira y el Ghost Recon lo tenemos parado. Que ahora, desde que dijo eso, pues voy a tirar para adelante con Ghost Recon, ¿sabes? Porque tenía ganas de volver, la verdad.
¿sabes? Sí. Pero yo qué sé, me pareció gracioso. Por no decir ofensivo, pero. Luego, al final recapacitó, habló con Anas. No sé qué coño le dijo a Anas. Pero pidió perdón. Hizo mil maravillas La puñeta. para que no le expulsase. Porque te lo juro. O sea, se me pinzó la pinza en la cabeza y se lo dije. Escúchame. Esto no tira, ¿eh? O. Yo te he dado 3.000 oportunidades y. Y tal. Tú verás lo que haces, pero con nosotros no será. Y yo qué sé, le dio cosa. Y al final se quedó y pidió perdón. ¿Sabes? Coño, sí que es efectiva la Ana, ¿eh? No, ¿Eh? mal. Pero bueno. Y luego habló con Anas y Anas se lo dijo, que la confianza mía de Oliver y tuya ya la había perdido. ¿Sabes? Que o se la gana de nuevo o pues ya está. Otra no le queda. Victoria. Ahora te invito. Mamá. Venga, asalto nivel 7. Vamos a por el 8. Estoy aprovechando para hacer todas las verdes, tío. Que son un cojón y medio, ¿sabes? ¿Es a mí que me va tan mal o...? Creo que me va primero. Vale, terminé. Esto pasa a campaña, bro. No. Si acaba de empezar a jugar. Ah, no sé si ya se había pasado, ¿no? Llegaba a entrar un juego No que no entraba para campaña. jugué ayer al multijugador y tal, pero me toca un poquito la campaña. Pues la Simplemente campaña es para muy recuperar. bonita, ¿eh? Aparte que esta guapa es muy bonita, la historia es. Sí. Lo poco que he visto no está mal. En Vale. plan, de tu titán prácticamente te enamoras, ¿eh? Sí. No voy a hacer spoiler tampoco. A Ah, ver. pero eso es, no, yo no lo considero como un spoiler, ¿no? No, no, solamente aviso, solamente aviso. ¿Cómo invito yo aquí a mis amigos? Mira, te va a salir Ah, a vale. nivel de jugar, invitar amigos. Sí. Que le estaba dando y no cargaba nada. Ah, vale. Y quería que hacía algo y al final todo esto va a salir. ¿Qué es la hora feliz? Es muy raro. No lo sé ni yo eso. No la hora feliz. Tiene el modo de invitación Tengo que matar a como 12 invitar tíos a sin alguien. recargar. No, eso es fácil, pon tu cara un día. ¿Eh? Pon tu cara para ampliado y te va en plan para pantano y va buscando los que van en moto y todo eso. Lo de las motos. Y te los encuentras y distribuyes y apunta a la cabeza y ya está. Y es menos que yo. No, no, pero yo es que lo quiero hacer mientras voy haciendo misiones. O sea, yo no voy Ah, vale. a eso solo, ¿sabes? La hora feliz empieza en 3 horas, ¿qué es? ¿Eh? Que suena muy mal eso. La hora feliz. Vaya. Suena muy mal, sí. Desgaste, vamos. Brujo, ¿a qué estás Al igual me da jugando? modo de desgaste, ¿eh?
No sé, A tío, Titanfall Titanfall. no. Sí. Está Ahora bien, has perdido sí. de Titanfall. Ahora te sale un titán, se abre una barra. Es triste. Bueno, venga, vamos allá. Ah, mira, te veo de otro color, eso me gusta. Ojo de puta, tú, había 200 ahí. Vaya, mátame por la espalda, hijo de su madre. No sabía haber hecho esto. Hostia, tú. Vean, ¿no? Joder, tú, la que me están dando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde me aparece? Con un consejo, brujo. Tú nunca vayas por el suelo, tú siempre vas por un tejado. Es de los mejores consejos que te puedo dar, ¿eh? Utilizando el consejo una vez más. Muerto. Se cae muy a menudo y le ha pasado 80 veces. Lo digo por si misteriosamente ha desaparecido. En broma, tú. Voy a Ah, caer en vale. mi hermana. Voy a caer en el Netflix. Voy a caer en la ¿Ve? puta tablet. Voy a caer en la puta tablet que tiene mi hermana. Con la puta conciencia que tengo de mierda en su vida. Voy a caer en su puta casa. ¿Algo más allá o lo ves? Por ahora no. Tiene viendo. Pues está lleno, tío. Nada, cábala, cábala. Ay, no lo mato con eso, tío. ¿Qué arma usas tú? ¿Qué arma usas tú? ¿Dónde está la carabina? Creo. ¿Crees? R101 se llama. La 101 es la buena. Oliver me ha dicho que le invité. Vale. Invítalo. Invítalo en brujo, que es tu grupo. Está el rey. Ah, voy. Está el rey ventana conectado, ¿eh? Lo sé, me lo ha dicho por WhatsApp, que se conectaba justo ahora. Ha hecho un ¿Qué? grupo. Invitarlo también a este rey. Sí. Yo no lo veo. Ah, sí.
Siempre me aparece abajo del todo y, ¿sabes? No me aparece ahí. Voy a estar con mi tarjeta. Buenas, señores. ¿Qué tal? Pues mira, tío, echando una partidita. Viciándote un poquito, ¿no? Estoy probando el Titanfall a ver cómo me fue. Ahí está el Adri, todo viciado, el maricón de él. Vaya, ya sé que me decía algo. No me escapo ni de una idea. Ah, chato, es lo que toca. Buenas, Oliver. Buenas. ¿Ha entrado? Sí. Puedo entrar justo ahora. Ya, qué frío. Zumba. ¿Cuántas verdes? Tío, ¿me he liado a hacer verdes? Yo estoy con ellas ahora, que no las acabo todas. Pues a mí me falta Joder, una. tío. Ahora, buenas, Oliver. Buenas. He puesto a hacer Buenas, verde ¿qué tal, tío? y encima luego me he puesto a esto, a mejorar las demás clases. Ya tengo todas a tope. Pues se Ya, me han pero bugueado, porque yo esta mañana he hecho como cuatro verdes y al salir del Ghostwatch a veces se buguea. Y te las deja otra vez. Te bueno, da los mismos puntos y todo, pues tío. puta madre. Oye, si en verdad Sí. terminarlas, pues es terminarlas. La siguiente es una caja. Igual me da una puta mierda, pero bueno, tío. Tampoco quiero correr mucho, porque luego me pasa lo de la otra vez, que acabo todos los temas de las cajas y tal, y luego no sé qué hacer, tío. Mucho Yo es que vicio. como realmente solo Ya veo estoy. bastante secundario, pero bueno, si lo consigo. Eso me pasa como en el Wayland, tío. En el Wayland podía conseguir un montón de cosas que me daban totalmente igual, pero era como, bueno, si las consigo, puta madre. Claro, tío. El 8. ¿No? Muy bien. ¿Tú en qué nivel de caja estás? Te lo digo ahora, 30 y pico. Yo es que hoy estaba en el nivel 1. ¿Sabes por cuál voy ahora? Pues vaya. Mediados del 11. Claro, la primera es que al principio sube mucho. Yo lo que pasa es que ahora Sí. ya estoy en la 35 y me pide 425, macho. Ya Hostia. las últimas ya te piden mogollón. Ya, yo me acuerdo de las últimas que jugué de la anterior tanda, te pedía 500 y pico y 600, ¿eh? Sí, a ver, eso cuando te piden límite de puntos es mucho. Pero que hoy he conseguido más de 1000 puntos y de 1500, No, va bien, tío. ¿eh? Bueno, Porque la Ghost claro, War y eso hemos al subido final tendré bastante, que tío. aprender es que mejor. me canso de hacer misiones, me Entonces, voy al los Ghost datos War, de me qué canso del sirven? Ghost War, me voy a Tienen una misiones. variedad de información, armas, almacenes, producción de drones, tantos Está objetivos y tan poco tiempo. agaches, perro. ¡Sálvate! Qué cabrón. No podemos seguir Te destrozando agachas justo cosas. cuando Las disparo, reconstruyen tío. y eso daña nuestra imagen. Tenemos que hacer oír nuestra voz. ¿Y qué hacemos? ¿Quieres dar un discurso público? Tal vez. La gente tiene el poder y Stone lo sabe. Debemos dar a conocer nuestro mensaje y demostrar que tenemos los mismos Hostia, intereses. ha ¿Y llamado tú a qué los opinas, refuerzos Brigada el Brutal? puñetero ¿Crees cabrón que la de la gente radio, se tío. rebelará? ¿Dónde está? Yo ahora mismo necesito los máximos refuerzos posibles, tío. ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Toma la Si cabecita, vives de guapo. una manera Tío, que demasiado te ponga a tiempo, dormir. comienzas a Qué cabrón, le veo aceptarla. el brazo y Y no le aunque doy, no lo tío. hagas, no todo el mundo es capaz de rebelarse cuando le apuntan con un arma. Cierto, pero Sigrid tiene razón. No podemos Hijo seguir así puta. siempre. Me has convencido. Voy a empezar una campaña de propaganda y Imposible, no le hackeo puedo dar para ni el ¿cómo brazo. vamos? Genial. Bien. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Hay una estación meteorológica en las montañas. Tiene un acceso de emergencia a todos los canales de comunicación de la isla. Bueno, joder, pues me Eso es queda bien, flipado. segura, Vamos Doc. El corriendo. lugar estará plagado de Me queda flipado espías. cuando he visto También las dos debo ir hasta llamadas un de su remisero normal este de suicida. ayer. No lo había mirado como lo No había me gustó bloqueado. mucho esa parte del plan. Está mal de la puta chota. Todos ¿Qué morimos. te habían Y como llamado? puto dijo alguien, berraco este. prefiero que Tenía sea dos luchando por la llamadas ayer. libertad y no Hostia, escondiéndome de la ese tiranía. es una Es la rifle, primera ese vez que cojín. lo escucho, pero te has Puto ganado. escopetas, coño.
Pero corre, cabrón. Es capaz de correr. ¡Hala! ¡Qué bien! Bueno, y eso que le pilla de nuevo vicio al juego. Así mola, tío. Eso Además, luego mola. ya jugándolo así bien con gente, mola, tío. Sí, ¿Qué no, es esto, tío? y que claro, yo cuando había límite de puntos, tío, llegaba un Te momento jodía. que decía, es que para qué voy a seguir jugando, tío. No me lo puedo creer, la que he liado, tío. Hala, me ha Porque matado. iba a Ghost War y decía, me aburro. Iba a no sé qué y decía, me aburro. Que jugar solo es un coñazo, y más con los putos chetos que hay por ahí, tío. Hostia, es verdad, eso no se lo he contado. Brujo, no salimos de una y entramos en 7, tío. Sí. Han entrado ya. Sí, ya hay por ahí gente ya, que va corriendo como una loca, tío, y según corren te disparan y te matan, tío. Es Pero es que imposible, cabrón. y le meten mocha Bien. y no le entra. Sí, le No, pegas pero tiros y joder. tal. O sea, le Y entran tiros claro, en el pecho solo. lo de correr y disparar es una habilidad de desarrollo, más que en Call of Duty. No, De no, correr pero. No, muchos años en Call of Duty. Adri, no lo has visto. Esto no Lo tengo en cuadra. directo. Lo tengo en directo. No cuadra. Básicamente es gente que literalmente es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y tú a esa velocidad, con esa velocidad, no tienes los santos cojones de apuntar y dispararme en la cabeza. En Pues yo este lo dudo juego que lo no. tendría. En un Call of Duty a lo mejor. En este no. En el concepto y seguro. Call of Duty porque es una puta mierda, colega. Hombre, en el Call of Es un Duty es dolor. que no hay nada. O sea, no hay ningún tipo de Vale, ya movimiento de terminé. bala. Pues mí también. ¿Sabes? En este sí. No, se supone que ahora el 15, cuando metan las misiones nuevas, que metan también el Terminator y tal, se supone que lo van a solucionar. Bueno, es Oye. verdad, van a poner un evento Terminator o algo así. Pero ¿En en plan plan un Terminator de verdad? sí, van a meter el claro. Terminator. Igual que metieron Predator, pues van a meter al puto Terminator. Ya verás tú. Con los mexicanos ahí, todo puente. Que sería como un Juggernaut, por ejemplo, en Valor, ¿no? Y con mucha más vida. La calavera de Terminator, tío, Claro. el saco ese. Yo es A mí que me te da digo que miedo se el parece arma que como vaya a a Arnold utilizar. Schwarzenegger, ¿sabes? Yo la de las calaveras esas ya fue muy antigua para mí. Bueno, Joder, a ver, macho, pero en los últimos Terminators también sale la calavera cuando al otro se le quita la piel. Claro. ¿No? Ni idea, yo la verdad. Joder, qué poca cultura. A ver, Bueno. el cine no es lo fuerte, no importa, ¿eh? A ver, es que este es un jurelillo ahí. ¿Qué ha sonado? ¿Esta puta madre de qué es eso? ¿Jurelillo? ¿Sabes qué es un jurel? ¿Tú que eres de la costa? Más o Un menos. jurel, un pescado. Eso. Pues eso, un pescadito. Tú eres joven, tío, eres joven. No 14, 14, 14 tenía jurelillos ni idea, tienes. él. No ¿Por qué tenía me ni sale el idea, nuevo he para chutado y he agregar que le mancado. tengo agregado? Porque te sale el nuevo. Te tienes que esperar. Mañana no saldrá eso. Venga, con la mi que. Vale. Al igual que a mí me. Si te pones en mí, ahora no, o sí, no lo sé. Pero antes te iba a salir lo mismo. Y a mí me sales así, por ejemplo. No, a mí no, a ti no, no me sale nada. No, porque ya ha pasado tiempo, pero. Creo que me lo hago. No, no sé cuántas bajas me faltan. He puesto el Puta semiautomático. munición, Automático. Para no gastar más balas. De lo que debo. yo si es que disparo tiro a tiro, macho, en Sí, todas. yo normalmente también. Pero porque soy francotirador. Rapidez, yo en todo, tío, rapidez, macho. Ay, qué Después de la película. actualización me voy a empezar a descargar el Warface otra vez. El troll gusano. ¿El qué? Que me descargaré el Warface, ya que está gratis. Ah, ya.
Y digo, ¿tú no sabías que se podía poner en el War Thunder ese tipo de cosas o qué? Oliver. Yo al War Thunder solo lo jugué en aviones, pero no, no lo sabía. Pues yo tengo toda mi fila de aviones rusos. Así. Que vino uno. Sacúdele. Pero Ven, que te todos. voy a O sea. doblar. Toma. Los mosca. ¿Sabes cuáles son? Pero... Yeah. Voy ahora mismo con un revólver, En verdad está bien que lo hayas hecho solo con los rusos. Porque eran los aviones rusos los que usaban. A ver, también hubo un americano, pero. Pero no se llegó a utilizar por la guerra civil. O sea, por eso de que no teníamos dinero durante la guerra. Ya. Y el bando sublevado solo tenía dinero por la familia. Familia Mas o Mus, no me acuerdo cómo se llamaba. Mus, creo que eran. Y por su amiguito Hitler que le daba ayuditas. Sí, no, Hijo pero puta. el dinero como tal era por esa familia. Luego estaba el Vale. armamento y demás que lógicamente lo pillaron de Hitler pagando. De qué raro se me hace reventar una torreta de dos tiros. Después de venir de la puta mierda de los titanes, tío. ¿A qué Sí. Jimena está hablando? No la ¡Oh! escucho. Madre ¿El mía. qué? ¿A qué Jimena está hablando? No la Sí. escucho. Pues te acabas de contestar él, Acabo ¿sabes? de meter el mayor hecho de mi Sí. vida, tú. Yo sí lo Pues no oigo, la tío. escucho. Pero el latín sí. Oliver, cabroncete, perraca, ajeroso. Vaya cariñito de nuevo, Maravilloso. Voy a aprovechar ahora que no me oye. Ha sido maravilloso. Maravillosa jugada. No os decepcionaré. Mucha suerte a todos. Ay. ¡Mierda! Hay que destruir. ¿Qué dice? Contacto enemigo. ¿Cómo que contacto enemigo? La Qué ciudadana. cabrón, llevas ahí 2 horas escondido. Soy la doctora Toma, en toda la Sigrid Blum. cabecita. Hala, limpio. Estoy aquí en nombre de los A correr. proscritos. Los monstruos, si hacéis caso de Greystone. Me presento ante vosotros con los brazos abiertos para que hablemos con sinceridad. Para deciros la verdad. Para que veáis que lucho por vosotros. Que Porque si me soy escuchas, una de habla. vosotros. Te escucho. Vale, ahora sí. Madre mía, madre mía. Uy, aquí. Puertas, tío. ¿Qué dice? Munición, necesito munición. ¿Qué es lo que quieres? Que te calles y me dejes en paz. Blasfita. No me molestes, te meto un tiro en la mocha. Y a Eso dormir. sí, brujo, en este pase de esta temporada, ¿no? Tremenda mierda, tío. Si te digo Hombre. lo que han hecho, te enfada y todo. Puede que no estéis listos para Han combatir. puesto Estáis tan pocos días como el rifle de vosotros. francotirador Que dejéis el trabajo y os del nivel pongáis a 10. pelear. La mayoría sois expertos. Vuestro trabajo es tan Creo que no estratégico está. que un supervisor no podría sustituir. Y menos aún un No, no, he ¿que no está quién? escuchado, brujo. Ah, Sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí. Ah, Sí, vale. Madre de he Dios. dicho el nivel 10. Sí. Seguiremos ¿Te luchando en vuestro acuerdas? nombre. En plan Nuestra que tierra era necesita refugio, un arma suministros súper y rápida. cuidados médicos si podéis Sí. proporcionarlos. Pero ante todo, Pues eso. La han protegeos a vosotros puesto mismos. Y si vais a en pelear, el pase. decidlo. Los proscritos, vuestros hermanos y hermanas, os ayudaremos. Ah, ¿cuál dices? La causa es El vuestra. cabrón que ayer no me lo dio. Claro. Sobreviviremos ¿Cómo te juntos lo vas a si dar si ya lo podéis. tienes, cabrón? Me sale ahí no sé qué tal y encima me quitan los puntos, tío. Por lo menos regálame algo, tío. Que sea un puto tanga de leopardo, no me jodas, tío. Por lo menos Cabrón. un detallito.
Detallito, tío, yo que sé, aunque sea un tanga de lentejuelas, como rapel. Me pasé por el Euro. Me pasé por Euroa en tanga de leopardo. ¿Has dicho Adri? ¿Qué tú qué titán tienes? El primero, supongo. Ya lo cambié. Ya está el micrófono de Oliver craqueteando, sí. Tío. Tra, tra. Va ahí en plan volcar. Rosalía. Pues suena, tío, suena ahí clac, 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 tocando las... Madre. Pero no molesta mucho, píllate mejor todavía aún así. Está con las castañuelas, tío. Pero no molesta mucho, píllate el gorrecon. Que aquí, ahora no molesta, pero antes en el Ghost War estaba en los nervios, tío. Clac, 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 clac. Yo oía las gotas del agua. Yo, no, es no que sé, no yo sé. Creo que ya es que me he acostumbrado. Espero que esto haya merecido la pena. Hostia, tío. No sé por qué suena. Yo creo que es el micro, tío. Alguna historia que tiene tu micro. Lo sabes desde que escuchaste el plan. No voy a volver a Cabo Sur. Soy la más buscada. La de hostia que se ha llevado su micro. Cabo Sur sigue siendo el lugar más. Esta vez a la puta base esta de mierda. Será como encender una antorcha, una señal que brillará con fuerza. Si los rebeldes pueden seguirla, sentirá también. En verdad, yo no sé qué hace con las misiones, si repite todo el rato las mismas misiones. Son las mismas, las cambian de sitio. Porque a veces ni las cambian de sitio, Me quito el sombrero, Doc. A veces ni las cambian, lo tienen predeterminado y dicen, venga, hoy aquí, aquí, aquí. Hay veces que ni eso. Dos días seguidos, la misma misión en el mismo sitio. Y no tienen mapa, Ah, mira, 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 mira. Métele, métele, Adri. Puto carnero, ¿cómo corre? Tío? Solo me queda una misión. Tú te la pierdes, ¿cuál te queda? A dormir. Es que la putada, macho. ¿Reven? ¿Eh? ¿A ti cuál te queda? En plan de las verdes. Me quedan todas, creo, porque se me ha reseteado. Había hecho cuatro y me ha salido todas. Sí, me ha salido esta de la China, esta de los cojones. Buah, a mí me queda solo una, tío. Una pregunta, si mejoro... Ya. Si en el breakpoint mejoro un arma normal a MK3, luego si me sale legendaria de esa misma arma... La MK3 también, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Por eso no te preocupes. Eso lo han hecho bien. No os escondáis, perras. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí no han hecho nada raro. Mochazo. Dios, lo que hay aquí. Que ahora pensándolo, todo el esfuerzo que hicimos en poner los uniformes en el GTA para nada. Y el escudo y todo. ¿Cómo odio esta base, tío? La odio a muerte. Yo voy a ver si puedo conseguir gente en ese juego. Si no, pues lo abandono oficialmente ya. Che. Lo mío fue preventivo porque... Es que a mí los GTA no me llaman la atención, tío. Que tampoco lo quiero abandonar del todo porque si no sería tiempo perdido. Yo, como todo lo que hago lo streameo y eso es dinero. Yo creo que los mejores juegos para jugar en clan al final son los shooters, tío. A ver, realmente sí, pero... Pero yo que sé, algo para variar, ¿sabes? Para estar en clan, pero... No te preocupes, Oliver, que cuando yo pueda jugar, jugamos. Madre. Mucho guarro. Bien. Luego le dijiste a un juego lo de Rocky. Sí, se lo he comentado antes, justamente antes de que te conectases. Yo nunca me he enfadado con nadie del clan. Hasta yo me enfadé, sí. Por lo que hice. Es peculiar. Rocky es peculiar, sí. Yo lo que le he conocido... Es un chico un poquito especial, tío.
Impresionante. Le cuesta pillar las cosas. Ayudar. Sí. Tú no hables. Bueno, aparte cómo le va a costar pillar las cosas. Sí, bueno, sí, sin menos para hablar. Yo creo que Rocky pensaba que luego se unió al servidor de rol para rolear. Y no. Cuando yo... ¿Qué? Yo creo que lo más seguro que... Yo opté por echarlo cuando vuelva. Es que es un tío, ya digo, es un tío especial. Luego aparte, claro, cómo se va a enterar las cosas y luego no está todo el rato rajando el terraco de él. Porque me va a hacer gracia que cuando vuelva le va a venir, me va a decir que va, que quiere estar, que esto, que otro, que él está en otro grupo porque no sé qué. ¿A qué te refieres con otro grupo? Pues porque está en mil veces grupo, Rocky. Siempre me dice lo mismo. No, si es que yo, si juego con otra gente, no sé qué, no sé cuánto, es porque no sé qué, no sé cuánto. Siempre me dice lo mismo. Está en miles de grupos. Oye, ya, pero yo también estoy en miles de grupos, ¿sabes? Pero en clan en uno. No, pero que yo no estoy diciendo nada de hecho, pero que siempre dice lo mismo. Ah, ya. Siempre se excusa en eso, o sea, no tiene otro, ¿sabes? Igual lo que le diga, que se dice así. Por cierto, ¿sabes que Raven me enseñó a saltar en paracaídas ya, por fin? Pero no sabía. No sabía antes. Pero, ¿cómo voy a saber si solamente juego Ghost War? Me he hecho 15 balas a revólver. Será lo mismo que en el Wayland, tío. Ya, tío, X, pero... pa'lante y saltas. Pero en el Wayland al menos te lo ponía un poco ahí en plan... Haz esto. Tío. Macho, hay un francotirador que me ha metido una hostia que me ha doblado. Me ha tirado para un lado, tío. Hijo puta. ¿Qué cojones lleva ese? ¿Un cañón del 88 o algo así? No, no, qué perro. Un hiti. ¿Sabes? Un hiti de esos, un hiti, como dice el otro, el hiti. Madre que lo parió. La muleta. ¡Otra vez, tío! Pero muévete, bájate. Es que no lo veo, tío. ¿Estás por ahí el cabrón? Bueno, el que me faltaba, una torreta. ¡Hala! Vaya racha llevo. Para hacer el cromosoma, tío. ¿A brujo? Yeah. El mejor modo que puedes jugar, en el que más rápido se gane, entonces es el de Hatch, ¿eh? El Eche. Sí. Eche, me jugué ahí. Un duelo por equipo, pero con titanio. Está bien. Por cierto, ¿alguno de aquí tiene Warface? Warface... No. Yo lo tenía antes. Desinstalado, sí. Yo lo tenía. A ver, yo es que los free to play, ¿vale? Los tenía cuando no tenía juegos. Una vez que tú empecé a tener juegos, pues cambié los juegos gratis por las versiones de pago. Pero sé que es tipo el World of Tanks y todo esto que son gratis, ¿no? El Warface. El World of Tanks me gusta, era un buen juego, ¿eh? Pues lo que pasa es que, macho, yo lo jugaba en PC. Lo dejé. Yo también. Y cuando me pillé la consola me lo instalé, tío. Y ya al final me salí porque, claro, te meten en algunas partidas, te viene un bicharraco que te cagas, te mete un cañonazo y a volar. Yo soy de War Thunder, tío. Y empieza en un Call of Duty, pero gratis. Yo pensaría más bien en un Battlefield, pero... Y por ejemplo, me parece muy bien que pongan Free to Play, pero Free to Play, Pay to Win ya no es... Pero lo he visto como un Call of Duty. Muy lento para ser un Call of Duty. A lo mejor es que yo he jugado en modos rápidos, no sé. Puede ser. No sé, yo cuando lo jugué me di cuenta de eso, de que para mí es un juego muy lento para parecerse un Call of Duty. Hombre, también tampoco es ir en plan a lo loco, ¿sabes? También tienes que pensar en ese juego. Por eso digo... Yo más en el estilo de juego no juego a Call of Duty. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Adri es un calodotilero asqueroso, tío. Nah, pero me está quitando. Se te nota. Se te sigue manteniendo, macho. Se te nota. Ya, pero cada vez menos. Me esfuerzo en ello, por lo menos.
Te tengo que estar, Adri, párate, Adri, ¿qué te he dicho, Adri? ¿Y qué pasa con el nuevo Call of Duty? Que mucha gente se está quejando de las Claymore y todo eso. Ah, no lo sabe. No, no lo sabe. Las Claymore están rotísimas, vamos. Es un descojone, tío. O sea, yo no campeo. Es que tú pones una escalera, pasa el tío por donde está el láser, y si un tío pasa por ahí, muere. Está automático. Instantáneo, ¿eh? Y el láser tú no lo ves casi. O sea, si pasas rápido, que es un Call of Duty, va a pasar rápido. Estás muerto. Automático, o sea. Yo me lo pillaré cuando lo bajen a 25 euros o por ahí, pero para jugar el modo operativo y el de historia, ¿eh? En online no me meto. Y aquí acabo de hablar con la gente. En el modo cooperativo, cuenta conmigo. Lo que dice que mola es el modo 2 versus 2. Que dicen que ese sí es el puro Call of Duty. Y por eso no lo juego. Yo soy igual, Yo me sobra, tío. Empiezo a ver a gente saltando y haciendo el minga, tío, y acabo negro. Aquí viene un tío corriendo, haciendo gilipollas y me mata, En plan que no me cuadra, imagínate allí. Que no, ahí te enfadas. Eso sí, ahí te enfadas mucho. A mí me gustaría probar el modo cooperativo. A ver si es tan bueno. Si es tan bueno como. A ver, yo he probado el. Es insuperable. Sé cuál dices y. Yo me hice toda la cooperativa con un compañero hace años. Y era una campaña entera online. Eso es insuperable. Es que Battlefield 3 marcó una época. Y luego estuvo Call of Duty Black Ops 3, que intentó copiarlo. Que era la campaña entera la podía hacer online. Sí, verdad, entera. Yo la pasé entera en online. Porque solo era demasiado larga. Yo los únicos Black Ops que he jugado han sido el 1 y el 2. A mí los dos mejores. Lo único que merece la pena. En cooperativo, yo creo que de los pioneros, contra otros juegos, yo me acuerdo el primero que jugué en plan así fue el Medal of Honor Rising Sun, tío. Sí. Que era en Japón. Sí, ibas por la selva ibas en cooperativo 2. Ibas por la selva y te salían los japoneses desde debajo del suelo, tío. Hostia, colega, qué estrés, tío. Segunda Guerra Mundial, ¿era? Ah, como en Iwo Jima, en el Battlefield 5, ahora. Pues eso, sí. Pero eso lo hizo el calor. Lo hizo el Medal of Honor. Luego yo tengo más experiencia en ese mapa. Yo lo jugué en la Play 2. Pues imagínate, tío. Sí, no, ha llovido ya. Joder, pues ha llovido, macho. Han pasado luego cogí un avión hacia allá. Oli, estoy en el avión. Vale, Oli, estoy contigo. Mira, se ha llovido que el martes cumplí 48 años, o sea que mira. Que ha llovido, tío. Que me ha pasado los años volados. Pero sí, ese molaba. El Resident Evil era la hostia. El antiaéreo que te dije luego, ese. Es que lo han checado mucho. Yo por eso prefiero estar en tierra. Yo también lo prefiero. Al menos ahí no me. No me vuelan. No así, al menos. Es que luego empieza con plan, Oliver, tal que no te asomes. No. Me asomo, pum, pum. Tío, eso fue buenísimo. Oliver, cuidado, tanque. ¿Cómo? ¿Tanque? ¿Dónde? Pum. No, perdón, así no fue. Fue un... ¿Tanque? ¿Dónde? Es que justo ni siquiera me sumé entero, ¿sabes? Me sumé un poquito para ver y me hace los bus. ¡Hola! El otro día aquí haciendo una misión verde, me meto en un campamento, hay un tío de estos lanzapepos en el otro quinto coño, tío. Yo con el avión estadounidense, que me haga un japo. Apunté con el fusil de selecto, apunto con el selecto, tío, vi el misil venir a mi cabeza, tío. Te has caído, tío. Sí. Wow, Adri, se me ha acabado por 3, tío. ¿Qué hago? Mi hermano me ha corroneado el wifi. Por
hermana rompe los dedos para que no ande con el móvil, tío. Me lo rompo mi antes. Sí, mi padre. Hostia. Ahora tío, apunto con el selecto y vi el Pepo venir hacia mi cabeza a través de la mira, tío. ¿Y te mató? ¿Cómo que me mató? No, hostia, me metió dentro de la cabeza. Pero la vi, tío, vi el cohete ahí, me cago en el cohete. Me metió el Pepo por toda la puta cara, tío. El culo. O más o menos. ¿Cuándo se estrena la película esta nueva que han sacado de la Segunda Guerra Mundial? ¿Está ya para estrenar? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de Pearl Harbor? No, Pearl Harbor no. Pearl Harbor era la otra. Esa ya ha salido. Es la otra. La del... ¿Cómo se llama? ¿La batalla esa? ¿La de 1917? ¿Qué 1917? No, coño. Han sacado una que es también de una de las batallas famosas de la Segunda Guerra Mundial. Buah, es que hay un cojón. Que no me acuerdo, tío. No me acuerdo ahora. Midway. Pues no sé si ha salido ya. Ahora que lo tiene dice. Que estar a punto, ¿no? Tiene buena pinta, tío. Mientras no metan el rollo parejita como en Pearl Harbor, que su puta madre. Depende, ¿quién la hace? Esta, no sé, he visto el tráiler y tiene buena pinta, tío. Depende de quién la hace, a lo mejor hace eso. A ver, ¿cómo dice que se llama? Midway. La batalla de Midway. ¿Por me suena? Madre de Dios. Pues yo creo que ya ha salido, ¿eh? Sí, ya ha salido. Salió este 5. La tengo que ir a ver, tío. Roland Emmerich. Vale, este es de meter drama. Drama por un cojón de cosas. Este es un drama, tío. Lo voy a que estamos. A ver qué se pega, tío. La de Dunkerque al final la vi, tío. Me moló, ¿eh? Está bien la peli, tío. Ah, esa sí, esa está muy bien. Esa me gusta. Sí, me gustó. Pues oficialmente ya he terminado todas las misiones verdes. ¿He subido un total de cuántos niveles? Para mirarlo. He subido 12 niveles hoy. No, los primeros se suben rápido, tío. No, lo sé. Yo es que sé. Como los anteriores había terminado todos y seguí jugando, cuando entré tenía 25 cajas, tío. ¿25 cajas o 25 niveles? Sí, 25 niveles. O sea, 25 recompensas. Se acumulan. Tú cuando terminas sigues jugando las verdes y se acumulan. LOL. Mola. Eso está bien, tío. Dice, no tengo nada que hacer. Bueno, pues hago misiones de facción. Por lo menos luego tienes algo, tío. Cabrón, que no tengo. Voy a ir a vender. Porque ya va siendo hora. Sí, vacía, macho. Yo cada vez que termino misiones, vacío. Así luego tengo 1.800.000 y pico monedas, colega. No sé ni qué hacer con eso. Manda la 553 Scout. Esa es buena, ¿eh? No la he probado. Es que no tengo muy claro si un fusil de asalto es un rifle de tirador. Es un selecto, tío. Lo que pasa es que es un selecto porque ese fusil en verdad no existe. Se lo han sacado de la manga, tío. Ya, una pregunta, ¿revólver qué era? No sé ¿con B o con V? Revólver con V. Mira, me vale, llega a poner revólver con 20 pastos. Pues chaval, a pegarle. Es que revólver es muy típico de V, tío. O sea, yo no sé cómo no lo sabe. No sé. Tío, todo el mundo encima vez. Suya. Puto Adri. Siempre liándola. Revólver con B. Rebuzno. Rebuzno con V. ¿Qué hace el perro? Que le ha dado un bahío, tío. Me voy a esconder. Bueno, yo voy a ponerme todo lo de mayor nivel. Decir cuánto nivel estás ya tú. Hoy he subido mínimo 30.
A ver si el martes así podemos hacer a uno de los boss, a los dos primeros que se buguean, lo hacemos, tío. Ahí subes del tirón a 260 y pico subes, tío. Te estamos vigilando, así que no te metas en líos. A ver, voy a ver cuánto. El que sí que me puede interesar. El Silver Steak es que es el largo y no me interesa porque soy franco. Ah, buen Dios, putos drones, pero... tío. Menos mal, ya se descargó, joder. En el peor de los casos, a lo mejor le doy una probada al G28. A mí me mola, ¿eh? Yo lo tengo en nivel gordo ya y mete unas hostias que dobla, tío. Yo prefiero el P4 y el Scout, ¿eh? Ese me gusta más. El G28 tiene más... hace más daño. Sí, no, pero... el tiene más balas. El G28 es el de tirador, ¿no? Sí. Sí. Buah, ese me encantó en la beta. Ese a mí me encantó en la beta. Yo lo tengo ya a nivel gordo, 252 y hace más daño. Antes me puse el 416 Scout, pero este tira más. ¿Y qué mejor, el G28 normal o el Scout? El normal. Pero el es más bonito el Scout. Menos pegada. Pero es más bonito. Sí, pero tiene menos daño, tío. Antes lo llevaba y al final comprobé el daño que hacía uno y otro y dije, nada, me quedo con el normal. ¿Cómo se puede cambiar de titán, Adri? Te lo explico. Tía, estoy en Capcom 6 o en... o en... Tentum. En Metal Gear Solid 5. Están en Titanfall. Tengo el mejor material. Ahí tú ya eliges el titán que quieras. Yo te recomiendo, para empezar, el Scorch. No sé. Digo yo que... está muy roto. ¿Sabes las pantallas de carga de Rainbow Six, no? Pues aparece una plataforma desde ahí. Lol. En plan, a los Metal Gear. Ese se basa más que en las termitas y todo eso. Lee la descripción y todo eso, ¿vale? Ya. Hostia, pues me voy a poner este, tío, el Ronin. Que por cierto, por lo que he visto, han puesto un francotirador muy chetado. ¿Dónde? Ese es muy complicado porque hostia, tiene muy poca vida. Tiene 3 estrellas de complicado. De dificultad. Porque tiene muy poca vida, pero sin embargo hace un daño que destroza. Sí. Va, pues me lo voy a poner. Oye, ¿qué pasa? Te invito, ¿qué hacemos? Si quieres. Yo uso, por ejemplo, cambio de jugabilidad. Dejad de hacer rapping. Es el penúltimo. Los agentes que dejarán de hacer rapping de forma automática. Hostia, un gordo, ¿dónde va gordo, cabrón? Te invito entonces. Sí. Acabo de sacar 30.000 napos de vender el inventario entero. Sí, saca el mogollón. ¿Cuánto? Mira, esta es la nueva, la Cali, la nueva francotiradora. El arma pavos. Está muy chetada. Yo me he acumulado un tiro. Porque he visto en un vídeo a unos. Bueno, no sé si 50 metros o así, pero vamos. Que a una cierta distancia puede matar a 4 tiros en fila. de disparo en el pecho. Lol. O sea, sí. En plan 4 tiros, 4 tiros. No, de un tiro, 4 tiros en fila. LOL. Y quitándole unos entre 5 o 10% de vida a los otros dos de atrás. LOL. ¿Cómo sacude la puta cobra? De hecho, voy a pasar el vídeo donde lo vi. Está roto, ¿qué? A Goblin, es la puta polla, tío. Me he cargado un perro de 7 tiros, tío. No me da envidia ni nada. ¿La Goblin cuál era? Esta te la da con el titán, con el primero te la da. Ah. Es una especie de 416 CQB, cortito. Pero mete unas hostias, tío. Hostia, pues si es corta entonces la puedo llevar yo. Sí, además un munición 762. Vamos, que encima es munición tocha. Pues no es la polla, la hostia, tío. Ya que yo soy de 416 y probé esta y dije, toma por culo. Pero es que ese es un 416, ¿no?
Sí, pero es cortito. ¿Qué pasa? El vídeo para el grupo de WhatsApp. Es un CQB. Un CQB, básicamente. Cuando puedas verlo, para que veas la chetada que es. Va, vendo esto. Compro los planos buenos. Y me piro. Entonces, ¿la Vector Sortie es buen arma? Yo no la he probado, tío. La Sortie, en plan, es un poquito más mala, pero sin embargo te arroja el accesorio. ¿Eh? Porque hay que tener más cadena. En plan, tiene como un poquito menos de daño, pero tiene más alcance. Algo sin duda. Vale. No entendí muy bien el funcionamiento, pero voy a comprarlo. Ya, como siempre, tiene que ser dorado, 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 he dicho, no morado, dorado, hijo de puta. Sí, solo... no, te toca comprar uno, comprar otro hasta que salga, macho. No, tío, yo como tengo 1.800.000 y pico, le pongo, compro otro. A ver, salió dorado. Los demás, los del monto o los vendo. Yo ya no, ya me ha salido uno. Yo, vale. Yo la putada es que ya las armas que llevo, como son de 260 y pico y tal, no las puedo subir es que a MK3. Tendré que echar los cien en plan de, ¿quieres comprar la dorada por un precio? Épica otro, azul otro y azul. No, lo que tiene que hacer es quitar los putos niveles de las putas armas y la equipación. Así de claro. Yo rellené la encuesta esa que había y había una pregunta que era eso, si queríamos que quitaran los niveles, y yo creo que contestó mogollón de peña que sí. Y con la puta manía de meter el sistema de Division, tío. Anda de orden por el culo, hombre. Sí, señora. Aquí sobra, esto es un puto War Recon, tío, no es un... Les entra por ahí, tío, y venga. Supongo que también lo hicieron para ganar un montón de rejugabilidad. Y ya está. Joder, pues lo que están haciendo es perder gente, tío. Se ha ido mucha gente, ¿eh? Yo en los grupos que estoy, gente que ha vendido juegos y da Call of Duty. Vaya. Bueno, también te digo que la gente que se va al Call of Duty... es tonta. Porque a mí me gusta el juego, yo juego a Call of Duty y sin embargo vuelvo. No, coño, no me refiero a eso, sino que los que se van al Call of Duty no es que... quieran mucho este juego o cómo funciona el funcionamiento de este juego exactamente. ¿Raven me ha silenciado o volvió otra vez a el bug ese? ¿Cuál? Pues otra vez el bug porque te acaba de contestar. Pues no me oye. No. Joder, pues yo el clacricli lo oigo todo el rato. Joder, tío. Clacricli. Venga, asoma. Ven, pollito. Toma. ¿Cómo se ha quedado tu vida? No sé. A ver, cancela y voy a buscar algo. Vale. Me voy a poner malo, tío. Toma. No me jodas. Qué pena. Me ha catarrado, tío. No, o sea, no estaba malo. Empecé así con la garganta que me ha raspado un poquito ayer, pero. No sé. Sí. Es que también está haciendo un clima muy extraño, tío. Unos cambios de temperatura que flipas. Yo creo que me voy a poner malo, tío. Ah, pues tómate algún frenador antes de que te la pilles, tío. Dime qué es lo que necesitas. Tiene una potra, tío, con el scout. Me ha salido la primera. Vale. Yo es que quiero a ver si hago tres. Con tres me llega. Para abrir la siguiente caja, a ver qué cojones me da. Y ya, para mañana, pasado mañana, llego al G28 naturaleza este. A ver qué cojones es. Igual luego son una puta mierda, pero bueno. 127. Ahí, 3, 227.
Reven. ¿Cuál? 227. Ah, pues está bien. 27 puntos. Ah, te digo, si matamos al... Así matamos también al bicharraco este, tío, esta semana ahí, subes al 260 o por ahí. ¡No me dispares! ¡Cabrón! Vaya. Hijo de puta. Ahí soy. Adri, cuidado que al final te pillo otra vez. ¿Dime? Al final te pillo otra vez. Pero porque es un gañán. Porque le llevo diciendo yo 3 semanas que lo quiero en el 250 y se me escaquea. En cuanto salgo yo, se va a jugar otro juego. No, pero yo estoy ya casi en los 240. Ya, pero luego te ha pasado lo que te ha pasado. Por como soma, por no hacerme caso, ahora que te ha pasado. Que te has quedado fuera del clan de momento. Vaya. Es lo que hay, sanción, colega. Cuando te vea que te lo mereces, te volveré a decir para entrar. Pero te lo tienes que ganar. Pues yo 227 y he empezado hoy con 202. Sí, o sea, nada que te pones, lo subes, tío. Te hace las misiones que tienes pendientes, las verdes. Y, si subes, tío. Algo igual sube. Y no poco. Y es que me hice todas las misiones. No tenía nada que hacer, digo, bueno, voy a empezar a hacer las misiones secundarias. Voy a empezar a conseguir todos los cargadores, silenciador. Todo. Y ahí subí nivel a una velocidad de puta madre. Lo más jodido es a partir del 240, 240 y pico para adelante. ¡Puah! Yo para subir un nivel, semana y media, 2 semanas, tío. Pero ya te pide mucho. A ver, voy a mirar una cosa. A ver cuánto me queda para la siguiente caja. 5 puntos. No me lo puedo creer. 5 puntos. Hostia, que voy a hacer una estrategia de destruye todo con el helicóptero. Bueno. Si hago esta y lo dejo por ahí porque ya estoy un poquito saturado. Sí, no, yo igual. Yo me he hecho todas las verdes. No, ya se ha hecho ya buen trabajo hoy, tío. He hecho... Bueno, me acepto las gracias porque uno de los títulos de estos de directa se lo apoya. Todo a las verdes. Ha entrado un chaval en el directo y me ha dicho, ¿es un juego de marihuana? Y yo... Y a lo bueno. Vale. Luego lo pensé y dije, bueno, a ver, con este título, ¿qué me esperaba encontrar? Sí. Cuando puedan, vean el vídeo que pase para que vean la cheta que han puesto. Sí, voy a verlo ahora antes de irme. El marihuana del otro, así luego se le va la olla al hijo puta este. ¿A Berraco? A Berraco. Por favor, quiero quitar el anuncio. Qué personaje, tío. De verdad que qué tío, chaval. Sí, de verdad. Sí, tío. Pero así, te lo juro que de repente ni me estaba riendo de él. Estábamos haciendo una misión, se fue por ahí, como se cree que soy el ombligo del mundo. Y de repente me empieza, pero tú de qué te ríes, no sé qué, tío, mierda, que si te pillo por delante te rompo la cara. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué a ti qué te pasa, colega? ¿Se te va la olla? Va. Y dije, a tomar por culo. Salí, le eliminé de todos lados y ahí te quedas. Es un normal, tío. Y yo por esas cosas no doy mi número a cualquier persona. No, ahora sabes lo que le ha pasado, que se ha quedado solo como su normal. Ya todo Dios. Encima está jugando con gente que bloqueó porque decía que eran unos mierdas y que le quitaban las partidas. Che, hay no, que ser muy miserable, tío. Coño, si con nosotros hizo lo mismo, no hace falta que lo prometa. Lo mismo dice. ¿Qué? ¿Me equivoco? Sí. Igualito, ¿no? Pero es que me hace muchas gracias, es que hace lo mismo con todo el mundo, porque es que sí, no. Que estás loco, tío. Sí, cuando loco, jugábamos en el Wayland,
Se enfadó con un grupo que con el grupo que iba siempre. Luego fue con nosotros. Se enfadó de nuevo con nosotros y se fue con el mismo grupo. Y yo a lo. Madre mía. O sea que al final. El Edu, el Abraham y el. Que estuvo con nosotros poniéndola a parir. Y de repente se enfadó contigo. Fuimos al Wayland otra vez. Y me dice. A que no sabes quién está en el grupo contrario. Miro y eran todos esos y yo a lo madre mía. Pero si yo se lo dije, digo, oye, tú, Berraco, ¿conoces a Brujo y a Lobo y tal? No ah, me pues suena. No me suenan, digo, sí que te los tienes que conocer porque te conocen a ti. Pues no me suenan. Pero sí, el tono que puso, hay algo había, tío. Tío, puta. Es lo típico de, ah, pues no me suena. Y me decía de mentiroso, hijo de puta, ¿sabes? Sí. Eso es porque no quería, ¿no? No quería recordar el tiempo. No quería recordarlo ahí. Claro. Y si encima te decía, dice el cabrón, a Adri se la montó y le insultó y luego le cogí yo por banda y digo, oye, deja a Adri en paz. Ya, que es un mentiroso. Pero si todo es mentiroso, pero esto es un hijo puta. Y dije, de todas formas, aunque sea lo que sea, le hablas con educación, chaval. Que es un chaval de 14 años, ¿qué esperas? ¿Te claro. puedes hablar así a una persona? No, que no. Que tiene un problema muy serio ese chaval. Yo, el que tiene un problema muy serio soy yo con el Scorpio Cow. Llevo 6 horas de juego con el Scorpio. Ah, pero se mola, tío. A ver, voy a abrir una caja, a ver qué mierda me echa, tío. G28 Scout Wolves, pero sí se lo tengo, tío. Llevo, o sea... Un 70% o bueno, un 55% aproximadamente de tiros que hago era a la cabeza. Tengo que subirlo eso. ¿Cómo me ha podido echar eso si ya lo tengo, tío? El Scorpio Scout Wolves me la acaba de dar y encima se ha quedado tan a gusto, ¿no sabes? Qué hijo puta, colega. Estos de verdad, estos no controlan lo que dan, tío. No. Pues ala. Es que por lo menos tenía que ser como el Wayland. Si tú te abres una caja que la tienes repetida, que te dé monedas, tío, moneda Ghost. No, te lo comes. Pero este por lo menos, bueno, no me ha salido el mensajito de la otra vez. Pues el 553 este no lo he probado. El 416 de Scout sí lo tengo, pero este no lo he catado. Hola, tío. Es difícil controlar el Titanet. Bueno, pues yo creo que ya por hoy le van a dar por culo a las misiones verdes. Ya mañana me liaré. Mi baja a mayor distancia ha sido 694 metros. Sí, yo tengo uno a 710, tío. Que le pegué de chorra, ¿eh? Disparé ya desesperado y pa, 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 y le pegó. Quiero... Yo esto, este tipo de tiros son tiros a la cabeza. Quiero hacer 1 kilómetro. Bueno, tío, jodido, ¿eh? 1 kilómetro que ni te carga, ¿eh? Sí, te carga. Pero quiero hacer 1 kilómetro. Vamos, no me jodas. Sí, vamos a terminar la partida sin que te caiga. Escúchame. Si no vaya mierda juegos este, ¿sabes? Porque en el Wayland... Era kilómetro y medio. Y medio. Tío, que llevo 10 minutos diciendo me voy y no me voy. Si es como el vaso de agua esta mañana, ¿verdad? Botella. El día más que una persiana. No, ¡ay, madre de Dios! No, digo esto y me voy. Mañana es lunes. No, pasa mañana, se resetean las mierdas estas. Nos vamos al titán, lo bugueamos y lo matamos. Y luego hacemos la gárgola, que también se buguea, y a tomar por culo. Y así te echa un par de cosas majas. Bueno. Ten en cuenta que si vas con... Depende con la clase que vayas, te echa un arma enfocada a esa clase. Si vas con un franco, te va a dar o una ropa o un arma enfocado a francotirador. Ya, eso sí. El próximo lo voy a matar con el franco, porque con el médico ya me he hecho cosas de médico. Yo ya te digo que no sé qué iba a decir ya.
No era nada de eso. Y, ah, sí, ya me acuerdo. Que iba a decir lo de los metrajes y tal. Que no, no me cuadraría que no se pudiese. Si en el Wayland se podía hacer bajas de kilómetro y medio, que hicimos los cálculos Brujo y yo. Porque aquí no se va a poder 1 kilómetro solo. Ah, aquí es que ha cambiado mucho el juego, macho. ¿Sabes? O Yo te sea, digo, se supone que el juego ha gráficamente ido la... a mejor, no a peor. No, pues aquí gráficamente ha mejorado. El rollo de que en el Ghost War puedas llevar tus armas es la puta polla. Pero en muchos aspectos prefiero el Wayland, tío. Totalmente, lo tengo muy claro, macho. ¿Cómo? No, el avance eso de que puedas llevar tus armas al Ghost War mola. Porque en el otro era esto lo que te toca, te quitaban la clase que querías y te jodes ahí llevando un arma tosta. Pero sí, en el Wayland hay cosas mucho mejores, tío. Y una cosa que echo de menos totalmente es la música, tío. Son más aburridos sin música. Echas de menos y ir por el modo campaña. Sí, Vámonos tío. para el Para el campo. campo, totalmente, tío. Echo de menos, macho. Hasta el de los corridos también lo echo de menos, que era un poco pesadito el Menda, tío. Ah, sí, el que cuando no ibas a por la tía iba la gringa. Sí. Dispara la nave en la peta. Que literalmente su única cosa cada vez que hablaba de ella era tirar caña. Menudo era el pájaro. La otra no se enteraba de nada, ¿sabes? Bien. La otra lo sí. Wow, era primero. Que digo yo que esas escenas Llevo con Franco en y inglés subiendo tendrán con más ti, que sentido, flipa. ¿sabes? Seguramente. Porque claro, Pero en el tío habla en español. español. En español, como que. Va, para terminar, me pega un salto en paracaídas de estos apoteósicos. Vale. Ahora vengo, señores. Voy a hacer una cosilla. Ok, yo ¿Vale? también me voy. Venga. Hostia, Ahora me quedo en el grupo. Hasta mañana. Me ha abierto el paracaídas a 1 metro del Venga. suelo, tío. Hasta mañana, que se vaya. Yo, lobo. Sí, de momento. Venga, lobo. Volverás a estar aquí, ya verás. A que no me Venga. voy. Venga, tío. Hasta Venga, luego. adiós. Yo también me voy a...